El millonario contrato que firmó el alto comisionado de paz para uso de aviones y helicópteros. El alto comisionado de paz, Danilo Rueda, firmó un millonario contrato para uso de aviones y helicópteros durante los próximos 100 días. En el marco de la paz total, el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, firmó un millonario contrato para contratar la movilidad en el territorio nacional con aviones y helicópteros durante los próximos 100 días y así lograr visitar varias regiones en un mismo día. El contrato 403-2023 del Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo para la Presidencia, DAPRE, con la firma Elixtar SAS, busca contratar el servicio de vuelos de apoyo a todo el territorio nacional, que permita garantizar los desplazamientos aéreos a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en los lugares de difícil acceso en el marco de la paz total. Básicamente en lugares donde no hay cobertura u oferta de vuelos comerciales o sitios donde los vuelos son escasos o lugares de difícil acceso. Dicho contrato tiene un valor de 6 mil millones de pesos, los cuales se busca sean invertidos durante los próximos 100 días, desde la firma del contrato que ya está en marcha, culminando en diciembre de 2023 y que tiene como promedio unos 60 millones de pesos diarios. Algunas de las obligaciones que tiene el contrato es gestionar con el supervisor del contrato los permisos y autorizaciones de despegue y aterrizaje de las aeronaves cuando estas actividades se realicen en aeródromos, helipuertos o predios privados o en bases militares o en policía, excepto para casos de emergencia según los procedimientos establecidos por la Aerocivil. Cabe señalar que actualmente el gobierno realiza varias negociaciones con una mesa en firme con el ELN. Una mesa que está próxima a ser instalada con las disidencias de las FARC y acercamientos con bandas criminales en Antioquia.